Los que hace tiempo que nos estáis siguiendo en Faro, Cayo Felipe, sabéis que tenemos nuestra base en la Callería Norte de Cuba, concretamente en Varadero. Es una forma especial de vivir, vivir a bordo, vivir el mar, vivir intensamente el mar, navegar. Varadero ha sido el lugar donde hemos escogido más se adaptada a nuestros gustos personales, pero una vez tú adquieras el instinto náutico, el instinto de Wanderlust náutico, puedes acceder con tu barco, con otro, cualquier otro barco, puedes acceder a cualquier sitio del mundo que te plantees. Para eso hay que seguir pues una serie de puntos y de pasos. Hay que aprender muchas cosas. Para aprender muchas cosas hay que vivirlas, hay que estudiarlas inicialmente, aunque en una academia náutica posiblemente solo aprenderás quizás el 5, el 10% de lo que vas a necesitar después para navegar con tu barco y llevarte a donde tú quieras, el lugar que tú escojas. Para empezar, lo más importante, aparte de los títulos náuticos que tienen su importancia relativa, como digo, es que tengas una pasión por el mar y por vivir el mar. Segundo, después de los títulos náuticos, inicialmente, navegar es básico, ya digo, es navegar en cualquier condición y forzar los límites poquito a poco, despacio, en las condiciones que sea. Eso te va a traer una serie de experiencias, una serie de aprendizajes que se van a convertir con el tiempo en instinto, y eso es lo que te va a hacer disfrutar el mar en cualquier tipo de condición. Mi nombre es Evan Illarroper, Faro Cayo Felipe.